tal, mi querido Víctor? Encantado de hablarte. Muy bien, muchas gracias. Contento de estar contigo. ¿Cómo te ubicas, Felipe? ¿Cómo te ubicas en este maremoto donde ya empiezan a salir familiares, donde empiezan a salir querencias, donde empiezan a salir pasados, donde todo lo que nunca nos esperamos empieza a surgir? Bueno, pues la verdad, muy bien, muy contento, muy tranquilo y muy seguro. Con las manos limpias y con la seguridad de ser la opción que México necesita para que vivamos mejor. Ahora está, el lema es controversia, pero la verdad es que es cierto. Para que vivamos mejor es necesario tener empleos y no deuda. Para que vivamos mejor es necesario dar oportunidades de trabajo a la gente. La gente no quiere vivir de caridades ni de limosnas. La gente quiere oportunidades para trabajar y para salir adelante. La gente necesita un gobierno de mano firme para frenar a la delincuencia, mucha disciplina para el control policíaco, muchas cosas. Me siento bien peleando una contienda fuerte, decidida, pero donde la clave va a ser que el 2 de julio, Víctor, sí, no nomás decidimos qué pasa los próximos 6 años, afirmo que decidimos qué va a pasar en los próximos 40 años de México. ¿Por qué? Porque el mundo cambió de volada. El cambio tecnológico de la computadora, de las telecomunicaciones, del teléfono celular, del internet, ha hecho que el mundo revolucione mucho más fuerte que en la revolución industrial. Y los países que agarraron la onda en eso se nos adelantaron ya. Nosotros nos estamos quedando atrasados y eso implica rezago para México. Lo que no se haga en los próximos 6 años nos va a impactar 3 o 4 décadas, y yo soy el candidato y el presidente que puede hacer que México genere oportunidades para los mexicanos en un mundo que le compite ferozmente. A lo mejor lo que estás trayendo a la palestra es acabar con toda esta época campañil de arengas y de discursos y de promesas, pues que ya en México ya no caben. O sea, México ya no tiene el margen que tenía hace 20 años, hace 30, tenemos un rezago de 40 y no queda otra más que aterrizar las cosas. Ya no hay chance para los rollos, esa es la verdad. Uh-huh. Necesitamos tomar decisiones rápido antes de que el mundo se nos vaya, antes de que México quede todavía más rezagado de lo que estamos, independientemente de que sea el lugar, Víctor, para propuestas. Yo he venido haciendo una propuesta diaria. Ayer presenté una propuesta integral en materia deportiva para vincular la educación, la educación con el deporte, porque tenemos que hacer que los niños puedan practicar deporte por lo menos 3 horas a la semana hasta secundaria, que podamos tener un maestro de educación física en cada escuela, que podamos facilitar condiciones e infraestructura para que la gente que pues no somos deportistas profesionales la practiquemos habitualmente. Es un problema de prioridad de salud y de prevención de la delincuencia, un programa que tiene que ver con apoyo a los deportistas de alto rendimiento. Yo digo, el que logre poner a México en lo alto, en los 8 primeros, el que esté en la línea de salida de una final de atletismo, por ejemplo, ese que tenga dinero suficiente para pagar su entrenador y para tener vida digna, un apoyo de 60,000 pesos mensuales, lo propuse ayer, sí, lo podemos hacer. Y hoy tengo otra propuesta. ¿Cuál es la propuesta de hoy? Hoy la propuesta es una política de 100% de tratamiento de aguas negras en México. 100% de tratamiento, empezando por la Ciudad de México. Como tú sabes, esta ciudad se está secando. Sí. La Ciudad de México se hundió 10 metros en el siglo pasado. Hay zonas de Iztapalapa que se hundieron 4 metros tan solo en la década de los 90, porque estamos chupando el agua del manto freático de la Ciudad de México. Y si no resolvemos ese problema, dentro de 10, 15 años la pelea por una pipa de agua va a ser a muerte aquí, entre Iztapalapa e Iztacalco. ¿Yo qué propongo? Empecemos por la Ciudad de México, hacer las 4 grandes plantas de tratamiento que se necesitan para no tener el río Tula en el Mezquital como el río más contaminado del mundo, poder recuperar esa agua para uso agrícola y agua limpia, para uso industrial, y también poder reinyectar agua ya tratada y limpia al acuífero, y que eso permita equilibrar el acuífero del Valle de México, y que esta política siga gradualmente hasta que cuando yo termine la presidencia en el 2012, todos los municipios, todas las ciudades de México tengan un sistema de tratamiento de aguas negras. Qué bueno que estás hablando de plazos, porque muchas veces, y sobre todo en este tipo de campañas, lo que trata de darse a la gente es como soluciones inmediatas o de corto plazo. Nosotros en México ya no podemos acudir a las soluciones de corto plazo porque los problemas son muy grandes.